familia, vamos a tocar un tema súper, súper interesante. Escuchen muy bien, el bullying tiene dos caras, la de víctima y la del agresor. ¿Cómo lo viven los dos? ¿Cómo lo viven las dos partes? Para entenderlo mucho mejor, nos acompaña ahora Ángela Fuste, que está aquí con nosotros y que ya estábamos platicando, Ángela. Me da muchísimo gusto verte otra vez. Mil gracias, mil gracias. ¿Y cómo ver esta onda del bullying que estamos tan acostumbrados, desgraciadamente, a vivir con esto? Así es, todos los hemos vivido. Y normalmente estamos muy acostumbrados a hablar de la parte psicológica, porque efectivamente lo que viven estos niños desde pequeños, niños y adolescentes, lo vivirás de grande, lo estarás repitiendo toda la vida. Pero hay señales físicas. La biología siempre habla. Entonces yo les quiero invitar a hacer un pequeño repaso sobre el bullying desde la parte biológica. Okay. Biológica es el cuerpo. Normalmente, y esto quiero que todos los que estén aquí, que hayan vivido una situación, que hayan manifestado un síntoma, recuerden qué pasó antes. Okay. Desde la descodificación biológica original, siempre antes de que aparezca algún malestar físico, hay unas características. Nos suceden cosas antes, por ejemplo, cuando vivimos algo desde que no lo podemos, primero que fue sorpresivo, sorpresivo, que no tenemos que cuando, imagínense en el adolescente o en el niño o el adulto que vive una agresión, ¿no? Que fue algo sorpresivo, que en ese momento no hubo una salida, no encuentro cómo, tengo aquí la mano del niño en el cuello, sí, ¿no? De este niño más grandizo, ¿qué hago en este momento? No, y además llego a mi casa después de haber sido agredido, de haber vivido una situación difícil y no sé cómo explicarla en mi casa. Uf. Eso nos puede pasar a todos, no importa la edad. No le encuentro una solución, vivido en soledad, de una manera improvisada, que no lo esperábamos. Esas son unas características primordiales, lo básico, para que el cuerpo empiece a manifestar. Fíjate, vivimos eso. Y entonces lo vamos a vivir de tres formas. ¿Por qué? Tenemos una antena, yo decía antena parabólica, pero ya sueno del año de la castaña, ¿no? Hasta una red Wi-Fi que tenemos aquí arriba, porque nosotros el mundo no lo percibimos solamente con los ojos, lo percibimos con todos nuestros sentidos. Y cuando yo estoy en ese momento, en esa agresión, los ojos, la nariz, todos mis sentidos, está grabando todo. Eso es uno. Entonces el cerebro, que es donde están todos los chips que dominan nuestro cuerpo, dice, a ver, ¿qué está pasando? Sí, que dice, aquí me están agarrando el cuello y me siento en peligro. Entonces el cerebro dice, no te preocupes, vamos a ver cómo vamos a resolver esto. Esa persona puede vivir esa agresión de muchas formas. Y aquí vamos con lo biológico. Un joven, un niño, un adolescente puede sentirse en ese momento que está en el baño y que lo están agarrando por el cuello, mi vida corre peligro. Claro. ¿No? Y entonces el órgano que va a hablar es el sistema respiratorio. Y empieza a haber manifestaciones a nivel respiratorio. ¿Puedo vivir eso? Como una enorme marranada. Resulta que el amigo que estuvo conmigo toda la vida, desde kinder, cuando llegamos a primero de secundaria, se pasó con el equipo de los malos. De los malos. ¿Cómo él, que era mi mejor amigo, me va a hacer esto? ¿Explico? Ajá. Entonces ahí, intestinos. Y es cuando empezamos, cada vez que voy a la escuela, empiezo a sentir mariposas y mamá, voy corriendo al baño. Entonces, allá hay síntomas, que es como, por ejemplo, el aparato digestivo. Los dientes, Luzma. ¿Los dientes para qué nos sirven? Para morder, para regresar esa mordida. Pero cuando este niño es tan grande o este joven es tan grande o hay tres, ¿cómo me voy a defender? ¿Sí me explico? O sea, el órgano. Ahora, ¿cómo lo vivo? Yo lo puedo vivir como es una agresión, puedo vivir como que esto que este niño me hace es una marranada, es una bajeza. Lo puedo vivir. Sistema inmunológico, me tengo que defender. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que habla el sistema inmunológico? Por ejemplo, no voy a decir que siempre, pero en muchos casos, las leucemias, por ejemplo, hay que revisar qué situaciones de peligro inminente vivió esa persona, en el caso de los jóvenes y de los adolescentes. También los linfomas. Y no, puede ser muy grave. ¿Por qué? Porque hemos llegado hasta los suicidios. Eso ya lo sabemos, sí. ¿No? Que es cuando el niño ya no encuentra una salida. Esto es desde la parte de la víctima. Yo creo que ahí es bien importante la labor de los papás. Observación constante. Es que sí. Claro. La gripa. ¿Cuándo le dio la gripa?
¿Cuándo se puso mal? ¿Tenías examen o no? ¿A quién viste? Observar, tenemos que observar a los niños, porque antes, recuerden lo que les dijo, viven lo que les dije, vive algo que no lo puede expresar. Sí, ustedes sí, sí. No han vivido situaciones que les pegan y dicen, ay, sí, me asaltaron. Pero lo que tú viviste dentro, no hay manera de expresarlo. Imagínate en un joven o en un adolescente. Claro. Pero ese es el lado de la víctima. Ok, ok. Pero el agresor también es una víctima. Porque fíjate, en la biología... Yo creo que está hasta peor el agresor. Ah, está interesante. No, espérame, pero aparte el agresor te vamos a invitar porque es todo un tema. Ay, fantástico. Lo que nos quisiéramos enfocar en este momento es... ¿Qué conclusiones podemos llegar con esta información que nos das de cómo nuestro cuerpo nos habla? Como papás, y ¿qué nos dirías así como de tarea, de estar alertas para? Ok, alertas. El cuerpo, mira, la cabeza miente. Nosotros mentimos todo el tiempo. De aquí para acá nos inventamos cuentos, pero el cuerpo no. Hay que escuchar al cuerpo. Una gripa, ¿en qué momento vino esa gripa? ¿A quién vio? Preguntar. ¿Sabes qué es importante, Luzma? Que ellos puedan hablar. Mira, normalmente los niños a partir de los 7 años quieren ya ser adultos, empiezan a jugar a ser adultos. No sé, me quiero separar de mamá y papá porque empiezan a buscar ser adultos. Y es normal. Y es normal, y es lo correcto, es fantástico. Pero a veces viven situaciones que me siento adulto, pero no sé cómo decírselo a mis papás, porque si yo estoy jugando a ser adulto, el adulto se sabe defender. Claro. Entonces, no logro salir adelante. Entonces, ese es el momento perfecto de hablar. Hay que, como papás, observar. Uy, es una gran tarea para los papás. Y que hablen. Ah, y que no colocamos nuestro mapa mental, papás. Okay. Yo sé que pude haber nacido en una casa donde tal vez hubo muchas agresiones. ¿Y qué es lo que hacen los papás? ¿Te pegaron? Ah, muy bien. Si tú no, ¿y tú qué hiciste? No, papá, no me pude defender. Pues si no te defiendes, te voy a dar el doble. Eso es lo que no tenemos, papás. Porque que nosotros nos haya ido mal, no significa que ellos... Oye, a ver, deberías regresar con nosotros a una mesa, hombre. Porque ay, tenemos que hablar mucho. Pero para cerrar, algo bien importante es, observen y ayúdenlos a que expresen. Okay. Y no pongan su historia mental en la vida de nuestros hijos. Padrísimo. Ángela, gracias. Gracias, Ángela. Muchas gracias. A ustedes por interesarse en este tema. Muchísimas gracias. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.